Recomiendo, y en esta ocasión vamos a comer unas exquisiteces que nos han traído en este lugar que, ya saben ustedes, han visto las imágenes, es la pastelería de Gladys en Boulevard Gálvez y Mitre, un lugar donde la artesanía y la sofisticación tienen una, digamos, un matrimonio, una reunión, de alguna manera, que le da un toque de distinción y por eso la gente lo comenta. Ya se conocía la pastelería de Gladys porque siguen siendo, por supuesto, los proveedores de la dulzura de la City Sport en La Rioja y San Martín. Vamos a comer un cheesecake y un bombón de chocolate y vamos a tomar un cortado, un café con leche, con alguien con quien nos encanta no solo hablar de temas que, bueno, por supuesto, inherentes a su actividad de diputado provincial ahora, hombre político de carrera realmente reconocida, siempre recordamos que fue seleccionado como uno de los senadores nacionales más trabajadores de la historia de la Argentina, más o menos, Rubén Giustiniani, del Frente Progresista Cívico y Social, y con Rubén aquí en la pastelería. ¿Cómo te va, Rubén? Bien, te hizo bien. Un gusto, gracias por la invitación. Por para mí es un placer también. Me gusta compartir con un periodista de tanta trayectoria importante años, aquí en la ciudad de Santa Fe. Así es. No voy a discutirlo, pero además se nota ya, pero no solamente por las cosas que digo, sino ya por... Se nos nota 50, todo. 50 y pico de años, es lo mismo. Nos gustaría seguir este tipo de charla amena, optimista, recordando, pero como decía Bradbury, vamos a recordar el futuro. Con un presente como el que estamos viviendo, ¿cómo ves cómo están las cosas? Y hay preocupación. Ojalá que haya ocupación también, ¿no? Sí, bueno, tenemos una realidad económico-social complicada, ¿no es cierto? Es una realidad donde hoy el tema del empleo surge como una de las primeras preocupaciones de la sociedad, el tema de los precios y de las tarifas. Los precios, después de la devaluación del año pasado, del salto que tuvo el dólar a 15 pesos, ahora está en 14 y pico, tuvo una transferencia a los productos de la canasta básica de alimentos, donde la carne, la leche, el pan escaló de manera muy importante y eso fue un golpe al bolsillo. Sumado a eso, todo el tema de los impuestos municipales, provinciales, nacionales. Y se suma a eso un tema que es agenda hoy en los últimos días, horas, que son los tarifazos. Evidentemente que las tarifas en la ciudad de Buenos Aires, yo lo dije mucho como senador nacional, y en el conurbano rico bonaerense, pagaban tarifas irrisorias. Increíble. 30 pesos de luz, mientras en la provincia... Mientras acá siempre pagamos tarifas importantes. Entonces, yo creo que el gobierno nacional tomó medidas, actualizaciones tarifarias, sin tomar en cuenta que no es lo mismo la realidad de la ciudad de Buenos Aires que el interior del país. Por eso cuando escuchamos al ministro de Economía decir, pero bueno, estos aumentos en definitiva tienen el costo de dos pizzas, esas dos pizzas le contestaban, por ejemplo, organizaciones sociales en Córdoba, le pagaban con 40 pizzas, porque el aumento de un 300, 400% para una factura que estaba en 30 pesos, el costo final no es tan terrible. Sí es muy terrible para los santafesinos, para los cordobeses y para todo el sur del país. Nos ven en Entre Ríos también. En Entre Ríos, claro, en Entre Ríos, donde se ve que para el, el costo domiciliario se ha ido en más de un 100%. Y para los comercios, las industrias y las industrias de energía intensiva se ha disparado a cifras exponenciales, el costo de la electricidad y el costo del gas. Con lo cual, nosotros hemos estado presentando una serie de proyectos para rever
esta situación, para buscar alternativas, para que no caiga sobre el bolsillo de los usuarios. Del pequeño ya, y mediano. ¿No? Claro, ya golpeado por lo que decíamos antes, todos los aumentos de los precios de la canasta básica de alimentos, y por eso planteamos que hay que encontrar distintas vías para que se revea esta situación. Desarrollame esta idea, esta ocupación, digamos, que preocupa. ¿Cuáles serían las medidas que proponen? La primera medida, que este segundo aumento del costo de las tarifas de la electricidad en la provincia de Santa Fe se revea en forma total, porque nosotros tuvimos fin de diciembre un 30% de aumento. Sí. Y sobre ese 30% de aumento, seguido un 58% de aumento, producto del quite del subsidio nacional. Exacto. Nosotros lo que estamos planteando es que se revea totalmente este 58%, ¿por qué? Porque Santa Fe tiene una creencia, producto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el quite, el 15% de coparticipación, que está en 23 mil millones de pesos, que sumado a intereses y punitorios pueden estar entre 30 mil y 40 mil millones de pesos. Por lo tanto, con esa creencia se puede perfectamente compensar los 3.800 millones de pesos que la EPE tiene que pagar de más por el quite del subsidio nacional y que ha volcado en este segundo aumento sobre las tarifas. Exacto. Entonces, nos parece que en una negociación con la Nación, si yo te debo a vos 40.000 millones, 38.000 millones de pesos, y te estoy dando un subsidio de 3.800, no te lo puedo cobrar. Vos me decís, bueno, no me lo... descontame esos 3.800 de lo que te estoy debiendo. Entonces, esa compensación nos parece que evitaría descargar sobre los usuarios este segundo aumento. Esa preocupación, digamos, estos proyectos, ¿ya han sido presentados en la Cámara? Sí, ya tiene estado parlamentario. Nosotros convocamos por una iniciativa nuestra con la diputada Silvia Burger, el diputado Palo Oliver, al ingeniero Estíbal a que informe. Porque acá hay otra cuestión, Peiso, que es muy importante. Todos los fallos que se están dando en estos días en el sur del país, en Chubut, en Bariloche, tienen una misma significación, son amparos que la justicia le da curso, porque los tarifazos no se pueden hacer sin hacer audiencias públicas previas. El artículo 42 de la Constitución Nacional es muy contundente en cuanto a la participación de los usuarios en las tarifas públicas. Por lo tanto, acá son todos aumentos tarifazos que se están dando sin audiencia pública, y ahí está nuestro segundo proyecto que presentamos ayer, que significa que el gobernador le dé instrucciones al fiscal de Estado, Pablo Saccone, para que haga presentación, como se hizo en el sur, en la justicia federal, para retrotraer el tarifazo del gas, porque se está dando un tarifazo del gas de más de 1000% sobre las tarifas anteriores, sin hacer audiencias públicas. Ministros nacionales e inclusive el presidente se han reunido con autoridades de la provincia, no solo con el gobernador, sino también con ministros. ¿Ustedes también asistieron a algunos diputados y senadores a estas reuniones? No. Los legisladores no fuimos convocados. No. Voy a ser así, sincerote, ¿no? Es decir, ¿sirven para algo o son simplemente promesas? ¿Están cumpliendo con lo que luego se publica? Todavía no hay ningún resultado concreto de las reuniones, eso es así. Siempre las reuniones sirven. En sí, el día de hoy, hay diálogo por lo menos. Claro, no es poco. En el día de hoy los ministros Aranguren y Frigerio van a recibir al gobernador, y uno de los temas concretos, son dos temas que tiene. Uno, la deuda que estábamos hablando recién. Que lamentablemente días pasados me parece que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no tuvo una declaración feliz a un medio de Santa Fe donde dijo: no tenemos plata para pagar la deuda de Santa Fe.
Estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal cual. Por lo tanto, no puedo decir no tengo plata para pagar. Los fallos de la Corte no se discuten, se cumplen. Esto lo hemos hablado contigo en otro tema, que el acuerdo de justicia de pronto, YPF con Chevron. Tal cual, exacto. Dijo que se haga público el contrato y todavía no lo hacen público. No se discuten los fallos de la Corte, se cumplen. Por lo tanto, la Nación puede no tener la plata ahora, puede decir le pago en bonos a la provincia de Santa Fe, le pago en un periodo de tanto tiempo, pero no puede decir no tengo plata, porque esa es una mala respuesta, no es una feliz respuesta, sobre todo darla por los medios de comunicación. Por lo tanto, yo espero que la reunión que tienen hoy surja algo positivo, es decir, que la Nación se comprometa a pagarle a Santa Fe lo que le debe y que en el tema de los tarifazos podamos tener noticias positivas que darle a los jubilados, que darle a los clubes de barrio que tal padecen estas facturas que les llegan y que se asustan, los comercios de barrio, sí, un almacén, una verdulería, algunas industrias pymes que han planteado que es imposible para sanatorios y clínicas, sanatorios, clínicas, hospitales, hospitales, o sea, nos parece que esto es un tema de alta sensibilidad social, en donde el Estado no puede decir no puedo, no hay alternativas, siempre está la alternativa porque, bueno, es las prioridades, ¿no? Bien. Si uno, las prioridades que uno establece en su familia, si yo tengo para 100 pesos, bueno, primero compro la leche, primero compro el pan, compro la carne y, bueno, y después veo si voy al cine. Tal cual. Entonces las prioridades son fundamentales. Nuestro programa tiene, y afortunadamente lo que intentamos, lo logramos, lo sabemos por mensajes y tal, llegar a padres de familia, digamos, y una preocupación es la contención más allá de lo que puede lograr el, digamos, en los colegios o las escuelas, lo que es la actividad de aquellos chicos que no tienen una contención, por ejemplo, lo de los clubes de barrio, ¿no? Tan importante y tan necesario, no solo por la actividad física, sino por lo que lo sabes muy bien. ¿Hay algo pensado por ustedes para algún proyecto de subsidio o ayuda a los clubes de barrio o como bueno, se pueda llamar? Hay un tratamiento en la Cámara, una ley provincial de autoría del diputado Joaquín Blanco, de adherir a la ley nacional. La ley nacional, sí, lo probé, para los clubes de barrio establece una asistencia, un subsidio, y en el tema de las tarifas unas exenciones importantes. Esa ley todavía no está reglamentada y lo que se está pidiendo es precisamente que se reglamente la ley para que se pueda hacer efectivo esos subsidios a los clubes de barrio. Nos parece que además de eso debiera cooperar activamente subsidios por parte de la provincia de Santa Fe y por parte de los municipios, que a veces los municipios tienen ordenanzas en cuanto a exenciones a impuestos municipales y demás. Es fundamental la tarea de los clubes, es fundamental los clubes de barrio porque son los que contienen, los que incluyen. Hoy cuando vemos que la inseguridad golpea, hoy cuando vemos que los chicos abandonan la escuela, hoy cuando vemos que la droga está al alcance de la mano de los jóvenes, la práctica de deporte que se hace en esos clubes es una tarea que hay que apuntalarla desde el Estado de manera muy importante. Ojalá se cumpla, ¿no? Ojalá, sí, digamos, se llegue a un buen, bueno, a lo bueno, a lo que conviene para este tipo de cuestiones. Hay algo que me gustaría que comentaras también. ¿Sos optimista o de alguna manera tenés, digamos, un buen pensamiento con respecto a los inversiones que puedan llegar de afuera y al blanqueo? ¿Tenés una opinión de cierto optimismo o no? El blanqueo es odioso siempre. Es odioso. El blanqueo es ponerle un cartelito en la frente al que cumplió de tonto. Por eso, A la gente que pagó todos sus impuestos. ¿Quién levanta el colchón y filma? El que pagó todos sus impuestos, decirle, bueno, ahora el que evadió, que llevó la guita afuera y demás, le perdonamos si la trae al país. Entonces, es odioso, todo blanqueo es odioso. A mí me tocó participar en el Senado Nacional en dos blanqueos anteriores.
no los acompañé en ninguno de los dos, porque además no establecía ningún mecanismo de resguardo, por ejemplo, con un aspecto muy sensible, muy complejo, que es el dinero vinculado al narcotráfico, al tráfico de personas, al tráfico de drogas y al tráfico de armas. Vos sabés, terrible. Vos sabés que son los tres delitos más deleznablemente rentables y que normalmente todo ese dinero negro se radica en los paraísos fiscales. Terrible. Entonces, en un blanqueo hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, este blanqueo, no tengo la letra chica para poder darte una respuesta y analizarlo en su profundidad, porque hay que analizarlo muy en su profundidad. Ya hay un tema que es conflictivo, es decir, que hay un tema como que hay que cerrar la puerta con doble candado, es decir, los que son funcionarios actuales no pueden beneficiarse con ese blanqueo. No. Me parece que esa puerta no se puede abrir. No. Entonces, pero después hay toda una cantidad de circunstancias que son las que te planteaba, que son las que debería analizarse el tema del blanqueo. Pero partiendo de esa cuestión elemental, porque el que cumplió, es decirle, sos un tonto, cumpliste. Entonces ahora le voy a pedir al que no cumplió que traiga la plata afuera, ¿no? Ojalá que haya un brote, digamos, de patriotismo, ¿no? Sí. Por lo menos que nuestra provincia sea lo que realmente merece ser, una provincia productiva, con puestos de trabajo, con seguridad. Yo sé que trabajan ustedes para ello y ojalá que las cosas vayan bien, Rubén. Todos esperamos eso y todos tenemos que poner desde nuestras responsabilidades nuestro granito de arena para que así tal cual ocurra. Bueno, ahora vamos a disfrutar de estas exquisiteces de la pastelería. Lo mejor para el final. Hubo un final feliz de alguna manera. Dulce. Exacto. Como dicen por ahí, a nadie le amarga un dulce, ¿no? ¿Sos dulcero? Sí. Claro. ¿Quién no? ¿A quién no le ve un dulcito? Hay que cuidarse un poquito. Me gusta tomar el café amargo, el mate amargo, el té lo tomo sin ponerle azúcar. Ya. Pero comer una torta, nadie se puede privar de eso. Y aparte la pastelería de Gladys, lo podés comentar donde quiera que vayas. Es exquisita. Es una exquisitez. De verdad, aparte tiene mucho que ver lo tradicional. Y esto sin ser, digamos, agresivo con los no, ¿cómo les podríamos decir? Los no atrevidos. Tiene sofisticados platos. Aquí lo que no encontrás en otras partes. Tiene también una, como dicen en España, una terraza, un patio donde da el sol todo el día. Y a la nochecita también tienen unas pantallas, digamos, como para que si hay frío se pueda disfrutar del Boulevard Gálvez, uno de nuestros lugares favoritos aquí en nuestra ciudad. Y recuerden ustedes también que la pastelería de Gladys, además de estar en Boulevard y Mitre, está en la City Sport, en La Rioja y San Martín, dos esquinas tradicionales, inevitables en Santa Fe. Lo recomiendo.